RTV Noticias. Ahora la radio se toma la televisión. Señores, 8 de la mañana, 20 minutos. Tenemos contacto a esta hora, Pedro, Jairo y televidentes, con Henry Chaverra, quien es líder de Belén de Bajirá. Sí, señor, motivado por lo que ayer ha dicho aquí el doctor Freddy Lloreda en torno a este tema que se volvió espinoso, el de Belén de Bajirá, con posturas diversas en torno al futuro de creación del municipio número 31 del departamento del Chocó. Henry Chaverra, con los buenos días, usted pudo escuchar parte de la intervención de Freddy Lloreda, asesor para de la gobernación del Chocó, para el tema de Belén de Bajirá. Usted ha lanzado una expresión y ha dicho que en algunos casos ha estado mintiendo Freddy Lloreda. ¿Qué podemos contarle a los televidentes de esto que ha sucedido en el día de ayer con la entrevista y lo que viene también pasando con el tema de Belén de Bajirá? Sí, ya vamos a tener a Henry Chaverra directamente desde Bajirá, hablando de lo que ayer ha dicho aquí el doctor Freddy Lloreda, que ha puesto sobre el tapete alguna serie de inquietudes en torno a... Decir de acuerdo al cual es un líder incansable, un baluarte, un hombre tan importante para el departamento del Chocó, que no me canso de decirles a ustedes que si el departamento del Chocó tuviera 10 personas dentro de un estado natural, lógicamente, como Freddy, las cosas serían totalmente distintas en el departamento. Oh, qué sorpresa me da escuchar a la locución de ayer del doctor Freddy Guerrera, donde genera tantas imprecisiones y hay tanta inconsistencia en sus apreciaciones, porque deja ver el doctor Freddy que la tarea como que la hizo él solo, deja al doctor Freddy ver que es una lucha bastante larga, ardua, y las imprecisiones son tantas que no sé si será por el tiempo que ha transcurrido que de pronto el doctor Freddy ya está sufriendo un poquito de amnesia, y lo digo dentro del marco del respeto. Sí, parece que tenemos dificultades en la comunicación con Belén de Bajirá, donde está Henry Chaverra, para escuchar su postura en torno al tema de ayer de las declaraciones del asesor de la gobernación del Chocó para el tema Belén de Bajirá, que es el doctor Freddy Lloreda. Le reconoce el trabajo arduo que ha cumplido, pero cree también que está con algunas fallas de memoria, porque cree haber hecho solo él el trabajo que nos ha llevado hasta donde estamos hoy. A ver, Henry. ¿Aló? Sí, señor, ahí lo copiamos bien. Bueno, entonces les decía yo, Airo, que hay tantas imprecisiones en la intervención del doctor Freddy que es importante aclarar, y voy a tocar puntos muy, muy sutiles como para no entrar en un rifirrafe, porque me parece que esto le hace un daño enorme al departamento del Chocó, pero cositas tan sencillas como, por ejemplo, recordar que quien en realidad ganó el pleito de Belén de Bajirá fue el alcalde Luis Enrique Mena. Y le quiero recordar al doctor Freddy que lo ganó porque fue quien contrató al doctor Julio César Ortiz, porque por el lado de la gobernación en ese entonces no había contrato. Casualmente, parte de la reclamación del doctor Julio César, del dinero por la cual de sus honorarios, es parte de la discordia que hoy hay entre el doctor Freddy y el alcalde de Río Sucio. Y eso se ganó precisamente cuando el doctor Julio César impetró la acción para recuperar el catastro. Y esa demanda fue la que arrastró el resto del proceso. Yo, pues muy silenciosamente, yo quisiera decirle al doctor Freddy, cuando vamos a salir a través de los medios a informarle al departamento del Chocó, digamos las cosas tal cual como son. Yo creo que hoy no necesitamos hacer politiquería tratando de enlodar el buen nombre de las personas, y máxima cuando hemos sido compañeros de lucha, y hay el aprecio y el amor tan grande que existe entre Leopoldino, Freddy y Henry,
que han sido tres hombres baluarte que han estado allí luchando codo a codo y de pronto sufriendo algunas inclemencias, y hoy salir con una cantidad de cosas que uno se queda perplejo, anonadado. Yo quiero exhortar desde todo punto de vista, con todo cariño, con mucho respeto, la admiración que siento por el doctor Frey, en decirle, yo en ningún momento le dije a Freddy que el proceso, o sea, había que congelarlo para que no se creara el municipio. Yo creo que como compañeros habrán personas que tienen la libertad de pensar todo lo que quieran, y qué bueno que lo expresen a nosotros que somos los que estamos al frente del proceso. Y sí es cierto que dos de mis compañeros me lo dijeron, y lo que hice fue, hacíamos parte de ese comité ejecutivo dentro del Comité Prodefensa, transmitírselo a Leopoldino y transmitírselo a Freddy para que miráramos y eso, pero nunca yo pensé que eso fuera a tener trascendencia, porque eso no fue un tema discutido en el seno del Comité Prodefensa, ni en el seno del Comité Procreación, ni en el seno del Comité Cívico, ni en ninguna parte. Eso fue un comentario más de esquina, y el doctor Freddy lo adoptó para hoy tratar de hacer politiquería para poder distanciarse del Comité Prodefensa y armar unas estrategias con sus nuevos socios políticos, que son los antioqueños que ayer en el territorio de Belén de Bajira venían recogiendo firmas para que Belén de Bajira no quedara en la jurisdicción del departamento del Chocó. Henry, señor. Lo que está diciendo usted es una confirmación de que se rompió definitivamente el comité y las relaciones de ustedes con el doctor Frey Llorá, porque cuando usted dice que tiene nuevos socios políticos, que son los antioqueños que ayer fungían como enemigos nuestros y ahora son los aliados de él, y que está haciendo politiquerías, ¿es un rompimiento o no? Pues yo nunca lo he querido tomar como un rompimiento, porque el aprecio y el cariño hacia el doctor Freddy y la admiración es muy grande, pero él lo ha querido así precisamente, y él ayer lo expresaba. En el último paro que se gestó en Mutatá hubo la negociación entre el doctor Freddy, un señor Alberto Rosco, que casualmente lo llevó al departamento del Chocó, a la capital, y creo que por este medio expresó algunas imprecisiones también, difamaciones diría yo más, en busca de desprestigiar al Comité Prodefensa y en especial al señor Leopoldino y a Henry Chaverra, algo que me parece que es muy bajo, porque esa no es la forma como se debe hacer política. Yo estoy muy de acuerdo que todo aquel que quiera aspirar, después de que nosotros trabajemos y creemos el municipio, pues tiene el derecho, porque eso es la Constitución, precisamente esa es la democracia. Pero no hay razón ni motivo ni circunstancias que tengan que llevar al doctor Freddy a que tenga que salir con la cantidad de imprecisiones con que ha salido. Yo admito, Jairo, de que tiene toda la libertad. Ahora, nosotros no lo hemos expulsado del Comité Prodefensa, porque incluso hay un grupo donde está directivo del Comité Prodefensa, y ahí está el doctor Freddy aún, con toda la cantidad de insultos y maltratos que ha tenido hacia nosotros, el cual lo exhortamos a que recapacite, a que medite, y que se dé cuenta que siempre ha hecho parte de un grupo de luchadores de Belén de Bajira, y que hoy no hay necesidad de que tenga que aliarse con los que ayer nos tiraron piedra, los que ayer nos insultaron, nos maltrataron, e incluso de pronto estuvieron metidos en aquellos que nos amenazaban en su momento. Entonces, yo no quisiera, Jairo, que el doctor Freddy considere o piense que es que nosotros lo hemos excluido. Imprecisiones tan grandes, Jairo y amable oyente, como decir que nosotros nunca le salimos mal al teléfono. Esa es la mentira más grande que yo he podido escuchar de Freddy Lloré, del cual yo respeto, valoro, admiro. Me parece que hay que decirle a la opinión pública la realidad, quien dejó de llamar y quien dejó, porque incluso tengo los registros, Jairo, incluso ayer, si no estoy mal, o antier, le marqué al doctor Freddy. En estos días le he estado y he tratado de insistir como para tratar de limar algunas asperezas,
Pero el doctor Frey anda en una postura bastante extraña. Yo me imagino que es obedeciendo a los lineamientos de su grupo sociopolítico y que, maravilloso, creemos en municipio y tranquilo que nos vamos a ver en las urnas, que no le veo ninguna clase de inconveniente el hecho de que nosotros tengamos que enfrentarnos políticamente, pero debe reinar la amistad, la hermandad y la confraternidad. Muy bien, estamos hablando con Henry Chaverra, vamos a hacer un alto en el diálogo con Freddy, con Henry, perdón, ya lo retomaremos porque tenemos compromiso también con el señor ministro de Agricultura, que va a estar aquí en el malecón inaugurando la feria de servicios de ese ministerio, y ya vamos a retomar más adelante el diálogo con Henry Chaverra. Una pausa pequeña y volvemos. RTV Noticias. Giros, todos nuestros clientes tienen oportunidad de ganar. Llegó Girando y Ganando con Supergiros, donde todos tus giros se pueden convertir en una de las 100 supermotos o 100 supersueldazos de 3 millones de pesos. Participa enviando o recibiendo giros por Supergiros. Cada giro es una oportunidad de ganar. En Supergiros, ganas girando. Aplican términos y condiciones. Vigilado Mintic. Siempre lo hemos querido así. Es nuestra cultura acompañar y acompañar. En un velorio, en una celebración, en un acontecimiento importante de nuestras vidas y de quienes nos rodean. Solidarios en todo momento, marchamos unidos para exigir al gobierno, unidos en una catástrofe o en un desastre natural. Todo esto está bien, pero estaríamos mucho mejor si asumimos también nuestras responsabilidades y acudimos a vacunarnos. Nos cuidamos y ayudamos a quienes más queremos. Reducimos la transmisión del virus. Vacunarte es tu mejor arma para regresar a la normalidad. No lo pienses, decídete. Por tu salud y por tu vida lo estamos haciendo posible. Alcaldía de Quibdó, Martín Emilio Sánchez Valencia, alcalde. RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión.